voy a sorprender a Nicolás trayéndole un tentempié. ¡Mira! Estoy detrás de usted, madame. Se quedó dormidito. ¿Qué es esto? Nicolás no se acostumbra al trabajo. Isabela me contó que Miguel Ignacio lo estaba explotando, pero no podía creerlo. Ay, pobre joven. No tiene costumbre de hacer nada. Mi yerno me va a oír. ¿La anuncio? No es necesario. Es mi empresa. ¿Y dónde están tus modales, Francesca? Los perdí cuando vi a mi nieto durmiendo como si fuera un jornalero. No te voy a permitir. ¿No me vas a permitir que eduque a mi hijo? No era eso lo que iba a decir. Francesca, ya es hora de que Nicolás madure. Entonces dale un trabajo de acuerdo a su estatus. Cuando Isabela me contó que lo hiciste limpiar baños... Lo hice limpiar baños, barrer oficinas, aspirar alfombras, llevar files, sacarle punta a los lápices. Francesca, cuando Nicolás esté sentado en esta silla, vas a ver exactamente cómo funciona esta empresa. Sí, pero... Y no sabes el impacto que ha causado en los trabajadores que el hijo del gerente esté trabajando desde abajo. Mi compadre Nachito es tan justo que nos trata a todos por igual. No hace diferencias ni con su hijo. Y en unos años, los trabajadores que sigan con nosotros van a ser leales a Nicolás. ¿Y sabes por qué? Porque Nicolás empezó con ellos. ¡Exacto! Admito que tiene lógica lo que estás haciendo conmigo. Todo lo que hago tiene lógica, suegrita. Si tú hubieras hecho lo mismo... Isabela no sería como es y Rafaela... Mejor no hablemos de Rafaela, eso siempre me indispone. Mírenlo cómo duerme, como si fuera un angelito. Discúlpame, señor, pero hay cosas que no puedo evitar. Ay, perdón. Perdón, joven Nicolás, me resbalé. Sí, sí, claro, cómo no. Sí. ¿Qué es acá? Vine con madame trayéndole un tetempié. ¿Dónde está mi nona? Está hablando con su señor padre. Ella me va a sacar de este infierno. Nona, ¿nos vamos a la casa? Después de hablar con tu padre, me explicó sus razones. Y pienso que es lo mejor que te puede estar pasando. ¿Vámonos, Peter? Enseguida, madame. ¿Y la comida también se va? Igualdad para todos los trabajadores. Igualdad. Pero no me puedes dejar aunque sea... No. Peter. El postre. Tu abuela te encontró durmiendo, así que hoy vas a hacer horas extras.